Hola, hola chicos, ¿cómo estáis? ¿Qué pasa? Estamos viviendo un poco la resaca electoral de los Estados Unidos, pero bueno, ya avisé yo, felicitamos a los vencedores, pero nadie se dio cuenta del detalle, que yo siempre suelo poner cosas y os dais cuenta de todo, pero de esto nadie me lo comentó, nadie me lo puso en los comentarios. Yo felicité a los ganadores, puse una foto de osos y una foto de Trump. Felicité a los ganadores. Trump, osos. No sé, nadie se dio cuenta. Creo que lo puse demasiado rápido. Pero en fin, el tema de hoy, vamos a tocar un poquito el tema de Australia. Pero permíteme que antes de comenzar, te recuerde que tienes un surtido maravilloso y a super precio de aditivos para pasar las ITV sin problemas y con opacidad cero, para que tu coche siga funcionando, porque en esta coyuntura en la que estamos, pues nos van a dejar sin coches. Nos van a dejar sin coches, la situación económica no invita a que te metas en un gasto tan importante como es un coche, así que te invito a que pases por soloclimastore.com y compres los aditivos para pasar la ITV y que no te echen para atrás. Y no te calientes la cabeza con historias de limpiezas de hidrógeno, descarbonizaciones, que te pueden costar 1.000 euros y nada. Los tienes en 24 horas. Ya hacemos envío hasta Canarias y todo, ¿eh? Así que venga. Bueno, pues sin más dilación, vamos a meternos de lleno en el vídeo de Australia. Bien, aquí la noticia nos dice: Australia aprueba dos polémicos proyectos sobre energías fósiles. Bien, aquí tengo yo subrayado que Australia aprobó dos controvertidos proyectos de extracción de energías fósiles presentados como cruciales para el empleo, pero sus detractores critican por su impacto medioambiental en un país muy afectado por el cambio climático. Claro, muy afectado por el cambio climático, ¿por qué? Porque claro, Australia es un territorio muy vasto y muy extenso, tiene muchos bosques. Tienes bosques de eucaliptos, que es un árbol que provoca él mismo los incendios para predominar entre las demás especies de árboles. O sea, es un árbol genocida del resto de árboles. Entonces, bueno, pues hay muchos incendios y los detractores de las energías fósiles, por supuesto, dicen pues lo de siempre, que va contra el cambio climático y contra no sé qué. Pero el primer ministro Morrison Scott apuesta por las energías fósiles para salir de esta recesión en la que hacía Australia que no entraba 30 años. O sea, Australia, gracias al tema del bicho, del coronavirus, pues ha entrado en una recesión como no había entrado antes. Y claro, y lo pilla un poco medio en bragas, medio en bragas. Así que bueno, vamos a seguir leyendo un poco la noticia, a ver qué más nos cuentan. A ver, las autoridades de Nueva Gales del Sur anunciaron el miércoles su luz verde condicional. Condicional. Claro, no se vayan a pasar de listos y le vayan a dar luz verde y vayan a tener a los pioflautas allí montando el pollo. Pero bueno, como ahora no se puede salir mucho, pues medio que están escapando. La primera ministra del estado, Gladys Berejiklian, del Partido Liberal del primer ministro australiano Scott Morrison, dijo sentirse aliviada después de una comisión independiente diera su visto bueno a Santos. Santos es el grupo empresarial que lo va a hacer. Y añadió que el gas era crucial para nuestra futura seguridad energética. Os recuerdo que Australia es un estado, es un país desarrollado, tiene industria pesada. Entonces, por supuesto, si estamos hablando de que las energías renovables poquito a poco se van insertando en nuestra sociedad, pero dan para lo que dan, oye, para dar para la industria pesada, para eso no dan. Para una casa, para alimentarla, vale, vas a tener apagones si la generalizas en la red, pero bueno, yo ya dije el otro día que yo estoy a punto de echarle el guante a un sistema solar, porque si vienen apagones y tal, está claro que el precio va a tirar arriba, te va a empujar a esto. Ay, ay, ay. No nos va a quedar otra opción. Es decir, estamos contra la espada y la pared. Así que venga, seguimos leyendo. Aquí dice que este proyecto es un pilar de la estrategia de Morrison, la de la recuperación económica alimentada por el gas. Los conservadores siempre buscando la rentabilidad económica y la prosperidad. Para salir de la crisis provocada por el coronavirus que sumió al país en su primera recesión
en casi 3 décadas. La posición ecologista, claro, por supuesto, ecologista, denunció el impacto de este proyecto en los bosques y tierras agrícolas y fustigó sobre todo el hecho de que el primer ministro conservador sigue apostando por las energías fósiles en un momento en el que el mundo hace su transición hacia las energías sostenibles y donde los países refuerzan su compromiso a favor del clima. Bueno, aquí donde esto de que la transición hacia las energías sostenibles, esto da para vídeo, ¿eh? Da para vídeo para ver si realmente son muy sostenibles o es un cambio de modelo del que hay un lucro o realmente lo que está detrás es lo que defiendo yo muchas veces, ¿no? Que te estoy defendiendo, que es que nos vamos a quedar sin combustible. No es que nos vayamos a quedar, yo siempre digo, no es que nos vayamos a quedar sin combustible, sino que no podemos seguir extrayendo de la Tierra 102 millones de barriles diarios. Ya sabemos que yo defiendo que una gran parte de este combustible nos lo estamos comiendo en forma de diésel, el 50%. El diésel es el combustible de la industria y no podemos, el mundo no se puede parar, que nos quedamos sin diésel, ¿eh? Que nos quedamos sin diésel. Entonces, a mí me ha parecido muy interesante esta noticia, pero la que realmente es la buena es la siguiente. La Vanguardia. Australia aparca las energías renovables. Y aquí te digo que te preparen los machos porque vas a flipar. El primer ministro Scott Morrison intenta intervenir en el mercado energético australiano para forzar la construcción de plantas de energía a gas dentro de su plan de recuperación de la economía. Esta sería la respuesta del gobierno australiano a la primera recesión del país en 30 años, imponer el uso de la energía a gas al sector primario en vez de aprovechar la oportunidad histórica de acelerar la transición a las energías renovables. Australia no necesita nuevas plantas de gas, claro, porque lo dicen ellos y ellos están en posesión de la verdad. Que no crean más puestos de trabajo que las energías renovables. Bueno, esto es un tema interesante. Que no crean más puestos de trabajo. Esto es una falacia aceptada por toda la más media, no sé a cuento de qué. Pero bueno, aceptado está, aceptado queda y realmente no es verdad. Una vez que ya los paneles solares se quedan puestos o los molinos de viento, eso lo que requiere es un mantenimiento que es mínimo. Los molinos de viento sí necesitan más mantenimiento, pero las placas lo que necesitan es limpiarlas de las cagas de las palomas y de las cagas de los pájaros, así que poquita cosa. Australia no necesita nuevas plantas de gas que no crean más puestos de trabajo que las energías renovables y además son más caras que las plantas solares o energía eólica. Sin olvidar que es incompatible con el Acuerdo de París. Claro, el Acuerdo de París. El Acuerdo de París, pues es la Biblia. Es la Biblia. Por si esta fuera poco, el hecho de intentar forzar a las empresas privadas a invertir en esta planta va en contra de la principal filosofía liberal, la promoción de la libertad de mercado. Claro, es decir, eso va en contra y subvencionar, ¿no? Subvencionar el crony capitalist no va en contra. O sea, la subvención no va en contra del libre mercado. Venga, por favor, de verdad. Este artículo es un ejercicio completo de contorsionismo ideológico. El primer ministro solicitó públicamente al sector privado la construcción de plantas de gas. Si el sector privado no construye una planta de gas, será financiada con dinero público. Pero mucho me cuesta a mí creer que si tú autorizas al sector privado a que haga plantas de gas, el sector privado se niegue. Claro, a no ser que ocurra una cosa, a no ser que el sector privado haya ya recibido tantos palos de tantas inversiones y después, ¡pum!, cambia el gobierno y el palo en las espaldas, que el sector privado ya diga, mira, a vosotros os va a dar el sol, nosotros no vamos a invertir en esta chorrada para que después no las tiréis para atrás con vuestras políticas pirofláuticas. Entonces, seguimos. El principal estado en impulsar las energías renovables es South Australia, como yo os he dicho muchas veces en muchos vídeos, que logró por primera vez el 11 de octubre cubrir toda la necesidad energética del estado con la generación de paneles solares, al menos por una hora. De verdad, ¿eh? Imaginaros con lo que tiene Australia instalado de fotovoltaica, ¿eh? Y consiguió cubrir toda la necesidad del estado al menos durante una hora.
es absolutamente ridículo. Como os estoy diciendo, este texto, este artículo es un ejercicio de contorsionismo ideológico. Pero vamos a seguir leyendo porque no se queda aquí. El cártel ha firmado contratos a largo plazo para exportar el gas de Australia a los mercados internacionales, convirtiendo a este país en el principal exportador mundial de gas licuado. Un ejemplo de esta relación es el incremento de la exportación de gas entre 2015 y 2019. En este periodo, Australia triplicó la exportación y el precio del gas del mercado doméstico aumentó de 4 dólares en 2015 a 20 dólares en 2017. O sea, el precio aumentó porque el país exporta más, no porque el mundo entendió que se podía consumir gas. Estados Unidos irrumpió con muchísimo gas. El precio no sube porque se... De verdad, es un auténtico esfuerzo de retorcer una noticia. Pero por favor, ¿esto quién se lo puede comer? ¿Pero quién se puede comer esto? Esto de verdad que es incomible. En fin, aquí tengo también subrayado, según la organización Market Force, las donaciones declaradas de la industria de combustibles fósiles a los partidos políticos australianos aumentaron un 48% en 2019, llegando a los 2 millones de dólares. O sea, encima está acusando a los políticos, pero tanto de un lado como de otro, les está haciendo el ventilador de la mierda, ¿no? Diciendo de que están aceptando dinero de las compañías, ¿no? Australia está perdiendo la oportunidad histórica de convertirse en un líder de la generación de la energía renovable. En fin, este artículo es un artículo claramente tendencioso. Te da una idea preconcebida, no te da una noticia, sino que te da una opinión, te vende una opinión, intenta influir en lo que tú opinas dándote argumentos para que te posiciones donde ellos están, ¿no? Sí, que el artículo no me gusta nada. Y lo peor de todo es que cuando yo me he puesto a buscar noticias, pues he encontrado prácticamente el artículo copiado, tanto en unos periódicos como en otros, como en inglés y tal. Esto es lo que siempre hablamos, de que esta gente se copia, se hacen copy-paste los unos a los otros. Pues esta es la noticia, señores. Esta es la noticia de Australia. Australia ha entrado en recesión como nunca había entrado en los últimos 30 años, y es evidente que si quieres salir de una recesión económica, necesitas energía abundante y necesitas energía barata. Energía abundante, energía barata, y si tienes gas, pues blanco y botella, amigo, ya que la energía renovable es manifiestamente insuficiente. Así que nada, esta era la noticia que os quería contar sobre Australia. Os la tenía reservada, la lanzamos hoy, y la semana que viene pues daremos un poquito más la batalla ideológica y cultural en el tema energético. Nada más, chicos, nada más por hoy. Os deseo una feliz jornada de domingo. Esperamos ansiosos el contragolpe de la otra parte. Yo no creo que van a vencer la piel del oso tan barata. Y nada, solo me queda decirte que si algo de lo que he dicho te ha parecido que no es correcto, me lo dejes en los comentarios, porque ya sabes que en este canal bienvenida sea la discrepancia. Nos vemos en el próximo vídeo.